la inteligencia artificial se ha convertido en una poderosa herramienta aliada de emprendedores y pymes. Fidel Hernández, experto en tecnologías de la información y las comunicaciones, destaca algunas herramientas. Respecto a las herramientas de inteligencia artificial existentes hoy en día, cabe destacar que hay un gran abanico de opciones, ¿verdad? Que van desde las opciones gratuitas hasta las opciones de pago, ¿verdad? La más famosa de todas hasta ahorita, ¿verdad? Es el chat GTP, ¿verdad? Que este es un modelo lingüístico basado en chatbot, ¿verdad? Que es un modelo de inteligencia artificial de consulta. Con esta herramienta se puede incluso resolver tareas, resolver ecuaciones, se puede escribir artículos, se puede escribir textos, posts para redes sociales, crear resúmenes, por así decirlo, ¿verdad? Y una inmensa cantidad de tareas, incluso de marketing digital, ya de objetivos, planeamiento, y etcétera. Hay otras herramientas que, por ejemplo, sirven para automatizar algunos procesos, ¿verdad? Por ejemplo, para diseños gráficos, ya para creación de código, ya hay herramientas, por ejemplo, como AutoDraw, que son para dibujo, para crear ilustraciones. Uno crea la idea de lo que uno quiere más o menos y el sistema automáticamente le muestra un montón de opciones, por así decirlo, con base a lo que uno, al boceto que uno creó. La capacidad de las empresas para adaptarse rápidamente a los cambios y evolucionar en función de las necesidades del mercado es clave para garantizar su competitividad. Esta otra herramienta de Adobe también, que se llama Adobe Firefly. Esta herramienta me crea imágenes a partir de texto, es decir, que yo puedo decir consultorio de médicos con pacientes. Entonces el software automáticamente me va a crear una foto o una ilustración de un consultorio médico con pacientes atendiendo. Entonces hay un sinnúmero de aplicaciones que están hoy en día y que están tomando auge, sobre todo por la facilidad y la rapidez con que dan respuesta. Para Noticias 12, Gloria Campos.